En las márgenes de una galaxia perdida entre los cientos de miles de millones de galaxias que forman el universo conocido, hay una minúscula partícula azul, un globo sin importancia alguna al que sus habitantes llaman Tierra. Las circunstancias hicieron del pequeño planeta un lugar privilegiado. Lentos procesos que requirieron muchos millones de años le dotaron de un material precioso, el oxígeno. Y gracias a él surgió la vida, y esa vida, estructurándose en formas cada vez más complejas, culminó con la creación de una entidad biológica inteligente que se bautizó a sí misma con el nombre de humanidad. Sin embargo, es probable que no fuera un buen negocio para el planeta azul dar ocasión a que tal especie surgiera, porque en su crecimiento incontrolado está poniendo en peligro su propia existencia y la de todos los seres vivos que con ella comparten el planeta. Ha puesto en marcha procesos cuyo alcance no puede ahora controlar. Algunos podrían provocar el fin de forma rápida y violenta. Otros siguen un camino lento pero inexorable, como el que concierne al aire mismo que respira. Con sus aviones, automóviles y fábricas, el hombre quema 40 o 50 millones de toneladas de oxígeno cada año, pero nada hace por compensar esa pérdida. Las diatomeas de los océanos fabrican el 70% del preciado oxígeno, pero el hombre está acabando con ellas al contaminar las aguas y cubrir los mares con una delgada película de hidrocarburos. El 30% restante del oxígeno lo fabrican las plantas, fundamentalmente los árboles, pero el hombre, en su constante huida hacia adelante, ha destruido los bosques y lleva camino de convertir la tierra en un desierto. Solo quedan masas boscosas en 3 o 4 zonas del planeta y también parecen condenadas a desaparecer. La más extensa, la de la cuenca amazónica, está siendo talada o quemada con tal prisa que en pocas décadas habrá desaparecido por completo. Aunque los principales responsables, multinacionales y gobiernos, continúan llevando a cabo con estúpida contumacia esa destrucción para tener acceso fácil a los recursos del subsuelo, empiezan a surgir voces que denuncian esa salvaje irresponsabilidad. Ecologistas, biólogos y grupos organizados que proponen alternativas racionales para explotar la selva sin necesidad de destruirla. Aquí, en las afueras de Río de Janeiro, junto a una autopista, está lo que podría llamarse la sucursal urbana de una comunidad que ha establecido varios pequeños pueblos en la selva, que tiene a su cargo la conservación de una amplia zona de la Amazonía y que pretende obtener recursos de los bosques sin que ello acarree su deterioro. Esa es una de las dos razones fundamentales que dan cohesión a este grupo, a esta comunidad. De la otra razón les hablaré después. Pablo, ¿qué dimensiones tiene esta reserva en la Amazonía? Esta reserva tiene la área de 560 mil hectáreas, como 4 veces el tamaño de la Dinamarca. Será ocupada con 7 comunidades extractivistas, con 85 familias cada comunidad y 2 áreas de preservación ecológica. ¿Okay? Creo que tiene un problema grave de incendios en la Amazonía. Es mucho más que un problema, es una catástrofe de proporciones inimaginables. La Amazonía es el lugar de mayor biodiversidad en el planeta Tierra, el sitio donde es la concentración de especies es espantosa. Estos sitios preciosísimos están siendo quemados como un campo de fútbol por minuto. Un campo de fútbol por minuto. Por minuto están siendo completamente destruidos en la Amazonía. Creo que el satélite Meteosat dio una información importante el año pasado. Sí, el año pasado hubo 2 informaciones muy importantes. Una fue del satélite que detectó 170 mil puntos de fuego en la Amazonia. Y la otra fue una fotografía tirada por astronautas de la Discovery que fotografaron una nube de fumaça cubriendo 2 millones de kilómetros cuadrados en la Amazonia. ¿Entiendes? Fuegos provocados. Fuegos provocados criminosamente, en nombre del progreso, en nombre del desenvolvimiento que eso apenas estará trayendo a la destrucción del último gran pedazo de selva en el mundo.
Y las otras, y nosotros que somos el pueblo de la selva, tenemos las soluciones. ¿Cuáles son esas soluciones? ¿Qué hace la reserva de Mapiá? La solución para ser real, legítima, tiene que atender tres niveles. El nivel ecológico, el nivel social, el nivel económico. Entonces, si podemos vivir de la forma extractiva, donde colhemos el producto de la selva sin destruir una única árbol. ¿Eso significa extractiva? Sí. ¿No lastimar la naturaleza? Absolutamente, ¿entiendes? Y tener productos como óleos vegetales, gomas, castañas, perfumes, tés. Hay más de 200 productos que se pueden sacar de la selva sin destruirla y proteger su fauna también. Eso es lo que estáis haciendo ahora en Mapiá. Estamos empezando a hacer porque recibimos esta tierra del gobierno brasileño a como a cerca de 3 a 4 meses, ¿entiendes? ¿Cuántas familias viven en la reserva? ¿Y son indígenas todas ellas? Somos cerca de 6.000 a 7.000 personas. Somos descendientes de antiguos inmigrantes europeos que fueron para la selva para hacer el trabajo de la seringuera, que es coger la goma de las árboles. La otra razón que mantiene unido a este grupo de personas es italiana, la ayahuasca, una palabra quechua que puede traducirse por la soga del muerto, la liana de los espíritus. Una liana, una planta utilizada por todos los hechiceros de la selva amazónica, la más fuerte, la más poderosa y la más temida de las plantas que los chamanes tienen a su alcance. Recibe diferentes nombres según la zona del Amazonas en la que se encuentre, pero para los botánicos tiene uno, Banisteria caapi. Una planta, una malpighiácea no bien conocida en sus componentes, rica en alcaloides que actúan directamente sobre el cerebro produciendo unas consecuencias sorprendentes. Uno de esos alcaloides, aislado en la Universidad de Harvard, recibió el nombre de telepatina precisamente por eso, por su poder de despertar en la mente del hombre la capacidad telepática. Pero son otras muchas sus cualidades, son otros muchos sus efectos. Permite alcanzar otros niveles de conciencia, permite comunicarse con otras esferas, con otro mundo, con el mundo de los espíritus, permite proyectarse astralmente, favorece la clarividencia. Al fin y al cabo es lo que se cuenta de ella, y después lo comprobaremos. Pero ahora voy a explicarles por qué esta liana tiene relación con la comunidad. Es una historia que empieza hace casi 60 años. Por entonces, Raimundo Ireneo Serra, un bracero encargado de abrir camino en la selva para que los topógrafos realizasen su labor, tuvo una extraña experiencia. Se encontraban en la zona de Brasil que linda con Perú y con Bolivia, formando parte de una comisión gubernamental encargada precisamente de delimitar las fronteras con esos países. Y estando en ese lugar y en ese tiempo, recibió la ayahuasca de manos de los indios peruanos. La consumió y en su trance vio a una mujer de resplandeciente belleza que dijo ser la reina de la floresta y que él identificó con la Virgen de la Concepción. En sucesivos trances, siempre bajo el efecto de la ayahuasca, Raimundo volvió a tener encuentros con aquella dama que le fue instruyendo y le encomendó la misión de crear un grupo, un movimiento encargado de la defensa de la selva, de la naturaleza, y en el que sus miembros consumiesen periódicamente la ayahuasca para así alcanzar un mejor conocimiento de sí mismos y una mayor integración con la naturaleza y con el cosmos. En definitiva, puso en marcha una especie de religión con dos aspectos fundamentales: la defensa de la vida natural y la ingestión en grupo de la ayahuasca como medio para ponerse en contacto con la divinidad. Sin unas reglas demasiado precisas y con ceremonias marcadas por el sincretismo en las que se mezcla lo indígena, lo africano y lo cristiano, los miembros del Alto Santo, que es como se llama esta comunidad, se reúnen periódicamente para consumir el Santo Daime, nombre que ellos dan a la ayahuasca por indicación de aquella visión, y la toman mezclada con las hojas de esta otra planta, la Sichotria viridis, también rica en alcaloides que actúan sobre el cerebro. Juntas se potencian sus efectos y constituyen una especie de mezcla explosiva que coloca a aquel que la toma en las fronteras de otro mundo, en los límites de otra realidad que es inalcanzable por los sentidos ordinarios.
Para su preparación, la liana, una vez troceada, es machacada con mazos de madera hasta deshacerla. Después se coloca en grandes recipientes, alternando una capa de ayahuasca con otra de hojas de sichotria, y se le añade agua. Durante largas horas el fuego permanecerá encendido. La mezcla ha de cocer hasta que los 60 litros iniciales de agua contenidos en cada perol se queden reducidos a 20 de un líquido espeso y oscuro. Cuando se enfríe, podrá ya ser tomado o conservarse para otra ocasión, porque mantiene sus propiedades durante años, a condición de que el recipiente esté herméticamente cerrado y no contenga aire, para impedir así su fermentación. La ayahuasca, el santo daime, como ellos la llaman, iba a tomarse colectivamente en el templo de la comunidad, una construcción de madera abierta a la selva que cumple la función de centro ceremonial y lugar de reunión. Presidiendo la mesa, el emblema de Alto Santo, una cruz de caravaca en la que se integra la estrella de David. Fuera, la lluvia, que nos acompañaría toda la noche, y el ruido de la vecina carretera, recordándonos que, pese a todo, seguíamos en contacto con la realidad cotidiana. Estuviéramos o no de acuerdo con su especial religión, el hecho es que nos acogían amablemente, aceptando que todo fuera filmado por nuestras cámaras. En consecuencia, asumimos sus reglas y en todo momento tratamos de integrarnos en el grupo, haciendo lo que los demás hacían. Ellos consideran su doctrina como fruto de una revelación, y están en su derecho. Pero llegado el momento de revestir a sus ceremonias de alguna solemnidad, no tienen inconveniente en imitar actitudes propias de la liturgia católica, lo que no deja de ser pintoresco para un observador imparcial. De todas formas, participamos en todo ello como huéspedes respetuosos. Al fin y al cabo, era el camino a nuestro alcance para tomar la ayahuasca y experimentar sus efectos, de los que tanto habíamos oído hablar. Aquel líquido espeso, amargo como la hiel, era la llave que todos los chamanes de la selva utilizan para abrir su conciencia. Pero en modo alguno puede decirse que sus primeros efectos sean placenteros. A los pocos minutos de la primera toma ya experimentábamos violentas náuseas. No éramos los únicos. Como fondo a las canciones, pronto empezó a oírse el menos armonioso sonido de las arcadas que algunos no podían evitar. Eran tres tomas separadas por 40 o 45 minutos, con breves pausas de silencio para enseguida continuar con los cánticos, un elemento primordial en la ceremonia. Son canciones doctrinarias en las que se recoge la enseñanza del santo daime, la filosofía de esta nueva religión. En sus letras hay de todo, pero fundamentalmente se ensalza la naturaleza, el pacifismo, la armonía, con continuas referencias al Padre, a la Virgen, a Jesús y al santo daime. Suenan a himno dominical y a canción de excursionistas, pero bajo su aparente ingenuidad ocultan una carga tendenciosa considerable y conducen el efecto de la ayahuasca en los participantes por el camino conveniente. Para nosotros eran más un estorbo que una ayuda. A medida que pasaba el tiempo, los efectos de la soga del muerto se hacían más patentes. Las náuseas eran más tolerables y ante los ojos cerrados se formaban imágenes abstractas llenas de colorido,
pero desconcertantemente vivas, dotadas de intención. Eran los sentimientos que tomaban forma. Unas veces como agudas espinas, otras como tejidos palpitantes de color anaranjado y consistencia de terciopelo. También el oído se hacía hipersensible hasta el punto de que aquellas atroces canciones eran percibidas como una agresión, despertando tal rechazo que era preciso hacer un esfuerzo para no pedir silencio a voces. Empezaba a sentirme francamente a disgusto en aquel ambiente. Por otra parte, mi razón se enfrentaba a los efectos psíquicos de la ayahuasca, que ya se hacían notar. Intuía que en unos instantes perdería el control de los pensamientos. No había angustia alguna. Simplemente era cuestión de elegir entre resistir o abandonarse al santo daime. Experimentaba un profundo rechazo hacia Paolo, el oficiante de aquella ceremonia, y todo lo que él representaba. No quería seguir y no seguir. El que sí siguió fue Juanjo. Él había decidido llevar a cabo varios experimentos bajo el efecto de la ayahuasca, y los que conocemos bien al periodista navarro sabemos que es tan curioso como tenaz. Ni el ambiente tendencioso ni las irritantes canciones fueron suficiente obstáculo para impedirle lograr su objetivo. Debo aclarar que, en primer lugar, esta experiencia ha tenido un carácter puramente de curiosidad periodística, por lo menos en mi caso. Creo que merecía la pena. Y aunque la primera hora y media, prácticamente las dos primeras horas, resultaron muy desagradables, muy violentas, la primera toma yo sentí como se me rompía algo dentro, era una sensación profundamente amarga, como si el estómago se revelara. La segunda toma de esta sustancia, de esta hierba, fue algo más pacífica en su ingesta. Sin embargo, empezaron los síntomas más claros de vómitos, de náuseas, una situación tremendamente dolorosa, muy difícil, que yo pensé que iba a terminar con la experiencia. Supongo que por un cierto esfuerzo mental pude resistir, tomé la tercera toma y empezó a obrarse un extraño milagro. Ese malestar general, esa situación de frío interior, de situación de confusión, de dolor permanente de estómago y de un curioso pinzamiento en la parte central, entre los ojos, de calor, de fuego, a cada una de las tomas, le sucedió algo muy difícil de explicar, pero muy apacible, una sensación de salir del cuerpo, de algo que en los términos esotéricos y paranormales es muy bien conocido como viaje quizás astral, como proyección astral. Y en esa situación, en esa negrura, en ese vuelo increíble, apasionante, lleno absolutamente de libertad, sin peso, de repente descubro las costas de la península ibérica, con las luces en esa noche, supongo que de Lisboa, identifico las márgenes iluminadas del Tajo, desciendo de nivel como si fuera un pájaro a una enorme velocidad y me sitúo en el centro de España y voy volando hacia el norte, porque unas horas antes de la realización de esta experiencia yo había tenido la precaución, quizás dentro del pragmatismo que creo que me identifica bastante en estos experimentos, de llamar telefónicamente a una persona para que en esa noche justo de la toma de la ayahuasca, esta persona en casa colocara en una determinada habitación, en el suelo, un objeto que yo no debía conocer hasta después de realizada la experiencia. Ante mi sorpresa, sin ningún esfuerzo, yo atravieso el cristal del portal, atravieso las paredes, me sitúo ante la puerta y incluso durante unos segundos, si es que en ese estado especial de conciencia el tiempo cuenta, yo me detengo ante la puerta y disfruto del espectáculo de reconocer la puerta de la persona que yo quiero. Penetro sin abrir la puerta en el lugar y efectivamente la casa está en silencio, es la madrugada española. Encuentro a esa persona durmiendo y en el suelo de esa habitación una fotografía. Una fotografía que a mí me sorprende porque es una de las fotografías que yo envío desde Santiago de Chile en pleno rodaje a España y que la veo con toda nitidez.
y esa persona, ante su sorpresa, ante su asombro, me dice que en efecto es una de las fotografías que yo he enviado en pleno rodaje a España. Continúa la experiencia y, digamos, en cooperación con uno de los compañeros del rodaje, yo paso, entre comillas, en ese vuelo maravilloso, fascinante, ingrávido, casi de cristal por Madrid, penetro en una casa que jamás he visto, que nunca he conocido, y descubro en las paredes, en la casa, una serie de cosas que yo ignoraba en absoluto y que después a ese compañero del rodaje yo transmito cuando se ha terminado la experiencia, y este hombre ratifica plenamente que efectivamente esas cosas están ahí. Hablo con unas personas que tampoco conozco, que le describo a este compañero de la filmación, y efectivamente son así. Y por último, dentro de estas experiencias absolutamente increíbles, alucinantes, yo tenía un deseo personal, muy íntimo. Yo he escrito bastante y tengo una gran afinidad por Jesús de Nazaret. Me había propuesto antes de la toma de la ayahuasca, si fuera posible, ver a Jesús de Nazaret. Yo me lo imagino, por supuesto, de una manera, pero quería tener una cierta gracia de ver a este maravilloso personaje. Me veo volando hacia las estrellas, abandono casi la atmósfera y me encuentro con una poderosa luz que yo identifico con un ovni, pero no me dejan entrar. Quedo detenido a una cierta distancia de esa poderosísima luz, brillante como un arco voltaico, y empieza a descender, a salir de ese lugar una serie, una cadena de personas, de personajes, que casi no me da tiempo a identificar. Pues bien, la experiencia prácticamente termina, me sacan de esa experiencia mis compañeros de rodaje, cuando esa figura de Jesús de Nazaret que yo ansiaba ver aparece ante mí, pero ante mi sorpresa tremenda, la figura que yo veo no es la que yo suponía, sino la de un cuadro pintado a carbón que yo tengo desde hace bastantes años en el despacho de mi casa y que llegó un buen día de forma anónima, sin remitente, y que es una de las imágenes de Jesús más maravillosas y únicas que yo he visto jamás. Puedo decir, por supuesto, y en conclusión, que el viaje, entre comillas, de la ayahuasca fue perfecto, maravilloso, concreto, digamos que con pruebas fidedignas y objetivas. A pesar de eso, yo creo que hay otros procedimientos, y estoy hablando a título personal, creo que hay otros sistemas, otros procedimientos más limpios, más naturales, para realizar este tipo de experiencias de apertura de conciencia y de viaje por los universos. El experimento realizado por Juanjo permitió demostrar que la proyección astral, como se denomina en términos paranormales, es posible y se había producido en este caso. Ya fuera un fenómeno de evidencia que su inconsciente dramatizó como un viaje, o porque viajara realmente, porque su conciencia se trasladara a miles de kilómetros en unos instantes, lo cierto es que bajo el efecto de la ayahuasca supo lo que en condiciones normales no podía saber. Esto es, qué objeto se había depositado en una habitación de una casa en el País Vasco, en otro continente. Además, durante la realización de ese viaje, Juanjo visitó una casa que hasta ese momento desconocía, no había estado físicamente nunca en ella, y vio a una persona que igualmente no había conocido hasta ese momento. Casa y persona que luego describió minuciosamente y que fueron identificados, sin lugar a dudas, por uno de los miembros del equipo que era el que le había encargado esa parte del experimento. Por lo que se refiere a esa contemplación de Jesús, nada podemos decir, puesto que no hay forma de verificarlo objetivamente. Pero sí quedó claro, al menos a nuestro juicio, que efectivamente la ingestión de ayahuasca produce en el cerebro capacidades que en condiciones normales no tiene o que están aletargadas. La cuestión es si, como decía Juanjo al final del relato de su experiencia, si es conveniente o no la ingestión de la ayahuasca, de alguna sustancia, para alcanzar esos estados de apertura de conciencia, por llamarlo de alguna manera. Hay otras vías... que ciertamente implican sacrificio, esfuerzo, dedicación, pero que se compensan con eso, con que son experiencias realizadas limpiamente. El que personas que no han alcanzado la madurez o el equilibrio necesario deban tomar la ayahuasca para tener experiencias de este tipo es algo que debe decidir cada uno.
Y es ese el aspecto, o mejor, uno de los aspectos que menos atractivos resultan de la comunidad del Alto Santo. No se tiene en cuenta el estado psicofísico de quienes toman la ayahuasca. Incluso los mismos niños, hijos de los miembros del grupo, son inducidos a tomarla. Y es evidente que las consecuencias son en su mayoría aún desconocidas. En esta ceremonia, que se celebra cada 8 de diciembre, participan numerosas personas. Tal vez con una intención loable, todas ellas tomarán el santo daime, esa mezcla de ayahuasca y xichotria, y lo harán ciegamente, sin saber los efectos inmediatos y futuros, sentándose a lomos de un caballo que tal vez camine por senderos distintos a los que el jinete pretende. Nadie les advierte, por ejemplo, que la ayahuasca contiene también inhibidores de la monoamina oxidasa, sustancias incompatibles con muchos fármacos de uso común y con varios alimentos, capaces de producir, en caso de mezclarse con ellos, reacciones a veces muy graves. Y los miembros de esa comunidad no nos advirtieron de ello porque lo ignoran, como ignoran las consecuencias que a largo plazo acarrea el uso continuado de la ayahuasca. Uniformados, cantando en coro canciones menos ingenuas de lo que parecen y asumiendo el liderazgo de personas que tal vez no respondan a intereses totalmente altruistas y, sobre todo, ingiriendo la ayahuasca de forma condicionada por los fines presuntamente elevados de la comunidad, las gentes de Alto Santo no resultan envidiables para quienes somos simples observadores. Hay otras formas de defender la naturaleza y otros medios para propiciar una apertura de conciencia. Allá lejos, en la selva profunda de Brasil, de Perú o de Bolivia, algún ayahuasquero estará cociendo en este momento la soga del muerto. Y lo hará en solitario, como siempre ha sido. Antes se habrá preparado concienzudamente, habrá guardado días de ayuno y habrá meditado sin prisa sobre cuál es el objetivo para el que esta vez toma la ayahuasca. Posiblemente para diagnosticar a un enfermo grave, tal vez para conocer el futuro o para ponerse en contacto con los dioses, quién sabe si para sumirse simplemente en la contemplación de sí mismo. Pero lo hará libremente, conscientemente, responsablemente, sin arrastrar a nadie en su camino y sin dejarse llevar por otro interés que el que su condición de chamán le impone. Esto es, curar y ayudar, aconsejando acertadamente a aquellos que lo solicitan. Aquí, en este lugar, en esta comunidad, todo es distinto.